Hello, hello. Um, good evening and welcome, Ruth. And we hope that, oh, yeah, there we go. Uh, so we are going to be getting more people in, of course. But for the ones that aren't here yet, I'm just going to be talking to myself. Nah, no, just kidding. So for tonight, um, we are expecting to have a very interesting class. We are going to be um, covering, as per usual, part of what it is um the weekend or how your weekends were that's like the regular thing for a monday we're also going to be talking about the modifiers or things that we can say that can change the idea of how somebody looks so there are two types of modifiers or two main types of modifiers the ones that use the participles and the ones that use um, prepositions so that's what we're going to be dealing with for tonight and if we have the time, I would love it if we have that time, to cover also part of what um, is into the practice or into the activities for the section number four. I think we have already covered every single topic in section four. so I would like to develop the, um, the activities with you guys so we can have a better idea, Of what those tasks were. Sí, espero, bueno, esta noche vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca de los modifiers. Modifiers son frases, son um, más que todo frases que podemos utilizar para poder dar una idea distinta de cómo alguien se ve o dónde, cómo poder ubicar a una persona, ¿verdad? Son distintos a los adjetivos, los adjetivos directamente, ¿verdad?, sirven para poder describir a la persona. Los modifiers, o sea, funcionan como adjetivos, pero es casi como cuando hablamos de los phrasal verbs. Sí, o sea, funcionan como algo distinto, como otra categoría, pero a la misma vez también eh... Tienen funciones distintas y hay dos tipos principales de modifiers: Son aqu están aquellos que utilizan los participios y los modifiers que utilizan las preposiciones. So, those two are the ones we're going to be covering tonight. Aparte de eso, ¿verdad? Siempre vamos a estar hablando un poco acerca de los, lo que es el fin de semana, pero esta vez con un enfoque distinto. And um, if we have the time, si tenemos el tiempo suficiente, me gustaría que también lográsemos eh, trabajar en las actividades que ustedes tenían asignadas para la sección 4, sí, o sea, trabajar como equipo en las actividades de la sección 4, que ya pues más adelante, ¿verdad? Esa semana deberíamos estar eh, terminando. Creo que ya para mañana deberíamos tener eso listo completamente. Y pues igual, estamos, esta será la última semana completa de clase para este módulo y la siguiente semana, ¿verdad? Vamos a tener pues dos días más para poder completar lo que es mandatorio para las, las secciones. Bueno, antes de iniciar con todo esto, ¿alguna pregunta, alguna duda que nos haya surgido por ahí? ¿Algún detalle que hayamos descubierto durante este fin de semana acerca del inglés que nos gustaría aclarar o compartir? No, nothing. Yes, yes teacher, good evening. Hi, good evening. Eh, teacher, es que yo ya ya prácticamente terminé la plataforma, ¿verdad? Ok. Pero en el en, el, en el examen final, fíjese que yo eh, ahí tengo un problema. Eh, no, ya, ya lo hice, solo me queda. son dos preguntas que, que de de donde de, de ordinar, eh, review parece que se llama. Okay. Eh, este y no, no, de esas dos las pongo. Siento yo que las puse bien y siempre me salen mal las teachers. Ok, y solo bueno. eso, solo eso me falta. Solo es lo único. Eso lo podemos hacer quizá la otra semana. O sea, okay. vamos a estar al pendiente. sí, ya lo voy a tener en mente, o más adelante, esta, esta misma semana. Pero más adelantito, porque ahorita puede okay. que haya varios que todavía, de ¿verdad? Tal vez no hayan llegado. Entonces, y ajá, para no pasarles la copia de Choto, es... <laughs> vamos a esperar un poquito. ¿sí? Más adelante sí, sí, sí. vamos, vamos a, a cubrir eso, pero muy bien. Porque solo esos dos, eso es ya todo, ya quedó. Ok, Very good. muy bien, muy bien. Felicidades. Muy bien. Gilman, creo que estaba buscando por ahí algún detalle o no. Gracias, solo estaba confirmando yo si había hecho eso. Ah, ok, bueno. Gracias. Entonces, no hay dudas ahorita que hayan surgido, no hay ninguna frase o palabra nueva que querramos compartir. Ah, o sea, que no hicieron la tarea. Vaya, está bueno, así háganse. <laughs> 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 Nada, bueno, la próxima semana sí, para desde, desde ahora les voy a decir, vamos a hacer eso, porque es algo que también me gusta hacer como eh, estilo de cierre. Um, para el próximo lunes vamos a tratar de buscar cinco palabras, pero espero que ustedes sí me logren entender y por eso se los voy a explicar en español. Vamos a buscar cinco palabras eh, nuevas, palabras que yo no conozco en eh, mi entorno, o sea, cosas que están alrededor de cada uno de ustedes y que a ustedes se les hagan cosas interesantes, o sea, palabras que hasta ahora no saben cómo se dicen en inglés. Entonces, o si lo saben, pero que les parecen palabras interesantes y para poder compartir eso con el resto del grupo, sí. Pero la idea es que ustedes traigan las palabras y también la interpretación. Se los digo porque hace días realicé la misma actividad con un grupo y ellos solo traían las palabras, pero querían que yo les ayudara a saber qué significaban. O sea, y la actividad era que compartan ustedes, ¿verdad? Con el grupo y no necesariamente tanta tanta interacción mía, sino más bien que ustedes tengan esa oportunidad. Okay, bueno, um, but that's for the upcoming weekend, basically, for the coming uh, Monday. I hope I will remember because sometimes I forget about those things. But for tonight, I would like to hear from you guys what was, and here is the question for tonight what was your favorite moment this past weekend? Your favorite moment this time around is not how was the weekend or anything like that, but what was your favorite moment, um Julio? Would you like to start? Yes, teacher. My favorite moment the last that last weekend is is the moment for um, with with my son and I, my grandson. Um, yes, I I I enjoy I enjoy mm -hmm. and and the moment the moment and. Um, uh, junto, teacher? together the moment you spent you, you, together? together yes yes it, it, it's, it's a moment is very good it's, it's the best uh, in, in my life oh wow very good yes, very good thank you for sharing okay, okay. amazing so um the moment you share with your son and your grandson amazing what about uh, mario what was your favorite moment this past weekend Living in my favorite moment in the last weekend it's uh um chart time with my family, my son and my wife and the beach. Oh and the and the pool and uh, view the sunset. Sunset, exactly, <laughs> exactly. This is my favorite moment in the okay. last weekend. So there was no barbecue this weekend. Yeah. Uh, of course. Of course. <laughs> As per usual. okay, very yes. good. Thank sí. you. Okay, lo del sunset eh, me lo imaginé porque pues es normal, ¿verdad? Es como lo que siempre nos gusta observar al final de, de un buen día en la playa. Okay. And take and take uh, a lot of pictures. Pictures of the sun going down. Yeah, that that also happens. Very good. Um in the case of Hilma, tell me, what was your favorite moment this past weekend? My favorite moment of the weekend uh, was going for a walk. How do you say A un río? um for a walk, we can say, or just to visit a, a river. To visit and uh, de... caminata la montaña. Okay. Ese sería más bien hiking, sí, go for a hike on the mountain, sí, porque cuando requiere, bueno, walk, usamos el verbo walk cuando hablamos de caminar así de forma regular, o sea, cuando solo caminamos en terrenos planos o en terrenos no tan complejos, pero cuando hablamos de hike es cuando ya hay tal vez un poco más de reto incluido, ¿verdad? El hike se refiere a, pues, cuando hay piedras o caminos escabrosos. I hablamos de hiking. So a hike okay. on the mountain and a walk can be along the riverbank. See. Sí. Okay, thanks. Okay, very good. So that's that's a really good moment to live. Okay, good, good, good. In the case of Jonathan Serpas, tell me what was your favorite moment this past weekend? Good evening, teacher. Good evening. My best moment of the last week you can see the note of the middle on the university. Oh, great. great, great, great. So, your teachers were basically doing the same as I was doing. Creo que todos los profes estábamos en las mismas entonces, porque yo también estaba subiendo notas este fin de pasado. Sí. sí. Lo bueno oh. que todas, todas, todas las pasamos. También. Gracias. Sí. Okay. Creo que fue lo mejor de este fin de semana. Very good, very good. ¿Te compraste Thanks. algo para celebrar o no? Ah, oh, no, no, no. Nada. Un helado. Por lo menos, pero nada ni un ah. sorbete de carretón no hombre ya le vamos a mandar ahí dos coras en la chivo para que se eso una. eso <laughs> bienvenido sea Ok, very good al rato vamos a ver <laughs> um, what about uh, Ana María how what was your your best uh, or your favorite moment this past weekend Mario va a decir se me olvidó mencionar teacher que Mbappé va para el Madrid <laughs> <laughs> no, uh, Ana Did Maria. <laughs> really? Yeah. <laughs> Tell me, Ana Maria, what um, was your favorite it, moment? My favorite moment, in, I don't know. I um, must stay in the home. home. So, stay at home was your favorite moment during the weekend? Good. I can't say Clean the house and make the homework with my daughter. Mm -hmm. And it's. Yeah, but any work. any time can be a fun time. So, you know, it's always good to be home. Great. Um, What about Joel? What was your favorite moment, Joel, from the last weekend? Good evening, teacher. In good morning. My favorite moment in last weekend. Uh, it was uh, I I been I been uh, with with my son. Great. So spending time with your son was your favorite moment. Very good. Um, in the case of Carla, what was your favorite moment, Carla? Okay, my favorite moment the last weekend it was I had a family meeting. I served with them. I was talking about the life, about the life of them. I had a funny moment with them. Okay, very good. That's great. Yeah, it's always amazing to have uh, or spend some time with the family. So, very yes. good. <laughs> um, and we are going to talk about also the best moment or the favorite moment for David. hi teacher good night hey there good evening okay I didn't have a better time this week, and teacher super busy pass because it was the start of the major basketball week mm -hmm. in every country and uh, it's very complicated it got complicated for the new people uh, working oh, really? to the statistics yeah and to ahí start pero ayudándoles en todo, pues en línea fue bien estresante bueno se suponía que iba a ser divertido pero terminó siendo estresante sí la verdad sí Laura Sara bueno si quieren vámonos ya. no I'm just kidding <laughs> okay um, what about Ruth tell me Ruth Flores what was your favorite moment this past weekend Um, well más That moment was on Saturday because at noon I have to well we have to finish uh, some homework for my son mm -hmm. and on on Friday and Saturday we have to work very hard and, but at noon we finished and we happy because. We free, we yeah. free. Yeah. And, nice. and 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 the afternoon we we could. Uh, no, I do you say? We can. Ah, uh, vimos películas. I, I oh. forgot the, the verb. Watched. Watched watched movies. Watched movies. Okay. Uh, and the uh, free time Very in good. the afternoon. <laughs> Very good, amazing. Forgo yeah. I forgot the the, the verb, verb watch. <laughs> that happened. And I, I am Oh my God! <laughs> that happens. Suele pasar. Suele pasar. No se crean que, que que siempre es es fácil recordar todo. Es con práctica y con tiempo. Pero good, very good. And last uh, for tonight, I'm going to ask Karen. Tell me, Karen, what was your favorite moment of this past weekend? Good evening, teacher. Hey good evening. Um in my favorite moment is when I go to sleep every day not just on weekend. Okay. So going to bed. Yeah, I can I can tell that going to bed is something amazing that happens. In my case I have issues most of the time when I go to bed because it's like the only time that I have um like free during my days but yeah, it's it's great. You know, it's enjoyable to to go to bed. Okay, so um, yes, teacher, we... I I thinking, uh I question. Uh, what about you? Oh yeah, in my case, I don't know. I going to the movies. I went to watch the Batman, the new movie, the Batman. So okay. that was that was a really good time. Yeah, the only thing is that I the I new still... movie. ya yeah, the, the, the the Batman de the, the, the new movie entonces fui a ver esa película lo único malo es que tenía que trabajar al venir a la casa así que ajá me la pasé bien <laughs> pero me dio risa cuando vi que duraba tres horas la película fue como que no manches <laughs> no voy a salir a tiempo pero <laughs> igual it was it was good it was good okay. yeah okay. so yeah going to going to watch the movie with my friends and my my girlfriend that was that was cool okay so um which one is she That's one of the topics and modifiers, which one you see is a conversation. And in this conversation, we will have some of those modifiers being included. It's a pretty short conversation, actually. And uh, this one has two people included into it. And this time around are going to be lists and roll. Lists and roll. Yeah. So. Este nombre se parece a como lo diríamos para Raúl, pero ahorita lo que pasa es que la O es un sonido más fuerte que la A y por eso, verdad, toma mayor fuerza a la hora de pronunciar este nombre. So listen, Roll. So we are going to hear the conversation and it should be like this. Hi, Roll. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well. Why didn't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, so one here, I'm going to provide the explanation before I take the participants to practice. Vamos a ver, hay un par de detalles. Donde una vez más, ¿verdad? Les voy a recomendar que utilicemos los thinking sounds. Por ejemplo, aquí tenemos el Where's Maggie? Sí, Where's Maggie? Lo podemos hacer como si fuese una sola, ¿verdad? Una sola frase. Where's Maggie? Sí, Where's Maggie. Um, luego, el Couldn't Make It. Couldn't Make It. Sí, Couldn't Make It. Sería otra de las, de las eh, que pueden ser un reto. Couldn't Make It. Um, lo demás pues es fácil, ¿verdad? El decir she went to a concert with Alex, there is no biggie there. And uh, aquí, por ejemplo, why don't you, why don't you, ¿sí? Why don't you? O sea, no vamos a decir why don't you go, sino que why don't you, ¿sí? Why don't you? Y eh, anyone here, anyone here, ¿sí? Esta es una, una de las formas en las cuales podemos conectar bastante bien cuando hay una H. Porque la H, o sea, en, en inglés sí, ¿verdad? Suena, no como en español que la H por lo general es interpretada como una letra muda porque el sonido no es evidente, el, el sonido que emite. Así que eh, aquí sí, podemos eh, eh, decirlo de esa forma, anyone here. Y el que más yo les recomendaría eh, o el que más a mí me gusta al menos de los sonidos, de los linking sounds que hay en esta conversación sería el over there. Sí. Over there. Porque es algo que a cada rato, ¿verdad? Se nos, se nos puede complicar. O sea, solo vamos a decir over there. Over there. Sí, o sea, no, no, no necesariamente tener que hacer la pausa que, que podríamos hacer en decir over there, sino que over there. Is she the woman wearing glasses over there? Sí, de esa forma, ¿verdad? Suena mucho más natural. Um, y, por último, también, aquí tenemos otra. Que eh, sería bien interesante y es el meter, ¿sí? Meter. Que, o sea, así lo podrían pronunciar, ¿verdad? A la hora de tener esta frase, meet her, so, lo podríamos decir solo como meter. Porque recordemos que en muchas ocasiones la T eh, suele co conseguir o tener ese sonido, ¿verdad? De R en inglés. Y en este caso lo podemos aprovechar para que suene mucho más fluido también. No es decir, I'd like to meet her sino que podríamos decir, I like to meter. Sí, I like to mirror Eso siempre se los digo porque es una buena forma de poder pronunciar, poder practicar, ¿verdad? La pronunciación y la fluidez al mismo tiempo. De esa manera ustedes empiezan a ganar mayor confianza también, a atrevernos un poquito más a la hora de pronunciar ese tipo de, de frasecitas así, que se pueden conectar, ¿verdad? Una palabra con otra. now um, i would like to hear some of you guys putting that into practice and we can see if how, how we're doing it so i can see that julio wants to do it and uh, ruth okay okay so julio and ruth whenever you guys are ready hi roll good to see you what's maggie oh she she called my ex it... She went to a concert with with Alex. Oh well. Why don't you go and talk to Julia? she doesn't know anyone here. Ah, she doesn't. I'm oh, sorry. Oh well. Why Why don't you go and talk to Julia? She doesn't know any, any... I, I I can see you. anywhere here? <laughs> uh, Julia uh, which one is she is she is she the woman wearing glasses over there no she's the tall one in jeans she's standing near the window oh I uh oh I like to matter to matter here to matter mm -hmm. to Meter. matter Meter, mira. meter, mira, mira. Uh, I like to, to meet, meet her, uh -huh. I, I like, like to meet. meet her. Very good, very good, there you go, that's the way you do it. okay aquí, eh, Edith estaba preguntando, ese es el contactado de word sí, sería el contactado de word I would like to meet her, me gustaría conocerla, I would like to meet her, sí. Les mencionaba, creo, no sé si fue ustedes o si fue la otra clase, um, que existe eso verdad que el, el could en muy pocas ocasiones va a ser contratado pues o sea, así es posible porque es posible pero no es algo que se vea muy a menudo por lo general lo que vamos a ver es que este, esta contracción I -D, va a ser utilizada para el would ¿sí? I would entonces eh, aquí específicamente es I would like to meet her Sí, me gustaría conocerla okay but right now what I would like to do is that I would like to hear two more of you guys doing this practice, see? So two more participants to practice the conversation, please. Okay, Jacqueline and Hilma. I am Luis. Okay. Hi, Raul, good to see you. Where's Maggie? Jacqueline. Oh, maybe her mic isn't working. Probablemente no está funcionando el micrófono porque ya veo que se, se quitó el mudo, pero no lo logramos escuchar. Now I think we can. Ahora sí. Oh, she called me. She went to a concert with Alex. Oh, wow. Wait, don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing last over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, oh, I would light to meet I like to meet Very good. There we go. Muy bien. Buen trabajo. Sí. So that's the way we are supposed to be um, doing these practices. Sí. Tratando de utilizar verdad, las conexiones entre una y otra palabra cuando se puede. Y siempre es importante recordar, o sea, que la fluidez, en bueno, ese es como el consejo que yo les doy a menudo que a veces la fluidez va a ser más importante que la pronunciación. Claro que ambas cosas son importantes, pero para poder ganar confianza uh, utilizando un idioma distinto, quizá lo primero o lo, lo principal, ¿verdad? Antes de llegar a la pronunciación perfecta, será el poder comunicarnos de manera efectiva, poder utilizar el idioma. Pues rápido, ¿verdad? Mientras más rápido yo pueda utilizarlo, creo que mejor puede ser. Ya después, con práctica, con tiempo, yo voy a ir adquiriendo de mejor manera la pronunciación, ya de forma más, más apropiada. Pero el poder tener esa confianza de utilizar las palabras de forma rápida, creo que sería, ¿verdad? Como mi mayor consejo para ustedes, que se atrevan a hacerlo de esa forma. Porque muchas veces nos preocupamos de que no estoy pronunciando bien esta palabra y por eso me voy trabando, voy haciendo pausas, voy tratando de, de, de utilizarlo bien y eso hace que nos veamos como como nubis, aunque no lo seamos. Si sí, nubes, si ustedes no saben, se refiere ¿verdad? a una persona que es nueva haciendo algo. Entonces y o sea eso nos previene de poder sentir como esa esa confianza. Eh, que se requiere para poder tener la de un idioma o la práctica correcta ¿verdad? de un idioma ok so modifiers with participles and prepositions that is the topic however um okay so yeah yeah we're going to be covering the topic and then we're going to go ahead and do the tasks so um when we talk about modifiers as i was mentioning previously we have two types we have the ones that use participles and we have the ones that include prepositions into their lines. For the first one, when we have the participles, for the questions, we have two ways in which you can ask the questions. You can go with the regular who or who is, see, who who or who is. In this case, it's whose role, whose role, o sea, quién es, ¿verdad?, el, el, el tal role. And when the, you use these phrases, You can use either of these. Sí, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas. No significa que el who está apegado de forma directa ¿verdad? a utilizar the man. O sea, no es que ojo, es obligación que ustedes digan he's the man. Estos simplemente son. Um, ¿Cómo se llamaban? Son like, general names. Sí, o general uh, nouns. O sea, son nombres generales que se pueden utilizar. No significa que uno va a ser completamente ligado al otro, pero en el caso de which, o sea, sí, ¿verdad? Sería más aconsejable que ustedes utilicen he's the one, pero con who, ustedes pueden bien fácil decir he's the one y luego viene la parte en la que entran los participios. Cuando hablamos de participios, estamos hablando de los verbos en su forma, pues de, de, de forma directa, ¿verdad? Al principio, o sea, cuando una persona está realizando una acción. En muchas ocasiones, esas acciones pueden ser acciones pasivas, como el caso de Wearing. O sea, cuando ustedes están utilizando algo, no es que ustedes todo el tiempo, ¿verdad?, están realizando esa acción y alguien los va a ver a ustedes porque están utilizando eso, o sea, es decir, um, que me pongo, me quito, me pongo, me quito, me pongo, me quito los lentes. O sea, no es necesariamente eso, sino que el simple hecho de que yo traiga los anteojos ya... Eh, me convierte a mí en una persona que está realizando esa acción, ¿sí? Because I'm wearing them. Entonces, el participio se refiere a eso, a una acción que ustedes estén realizando. Pueden ser activas o pasivas las acciones. Esto, por ejemplo, el wear es una acción pasiva, o sea, es algo que, como les digo, no requiere eh, la total atención de su cuerpo o que ustedes estén todo el tiempo, ¿verdad? Eh, realizando movimiento o realizando esa acción. En el caso de talking, sí es una acción activa, o sea, es algo que ustedes de forma eh, repetitiva, o sea, o demuestran al menos con su cuerpo que están haciendo esto, ustedes están hablando. Los participios para este tipo de, de función, lo que van a necesitar por lo general es tener un final de ING, o sea, o el conocido en inglés como ING. De esta forma, ustedes expresan, ¿verdad?, que alguien está realizando esa acción. Por ejemplo, uh, en este caso tenemos: Whose role? Well, he's the, he's the man wearing a green shirt. Sí, significa que es el hombre que está usando una camisa verde. O sea, en este momento él está usando esa camisa verde. Sí, diferente si esto fuese en el futuro. Si, ¿Sí? o sea, mañana después de la fiesta, yo le pregunto a mi amiga: Whose role? Sí. Y eh, podría decir, he was the man. Sí, ahí también, ¿verdad? O sea, cuando utilizamos el was, es posible utilizar participios. O sea, eh, diría, he was the one or he was the man wearing a green shirt. Estos participios pueden ser usados en presente de forma directa, o sea, en el momento que ustedes están viendo eh, la acción o pueden ser usados también en pasado pero utilizando verdad la forma correcta utilizando en ese caso específico el was no decir he is sino he was um, pero ahorita lo que más nos importa es conocer verdad cómo se utilizan los participios en el presente y estos además sirven como adjetivos o sea porque estos describen lo que la persona está haciendo a pesar que son verbos sirven como adjetivos porque un adjetivo, ¿a qué me ayuda a mí? ¿Para qué yo necesito hacer uso de adjetivos? Um, ¿Recordamos, Silvia, por qué yo uso adjetivos? ¿O para qué usamos los adjetivos? Para describir personas. Ajá, cosas. Para poder describir personas o cosas o poder, ¿verdad? Marcar la diferencia que estas personas o cosas pueden tener con otras en su entorno. Entonces, eh, aquí directamente no está dando verdad eh, una descripción o sea propia sino que la descripción se da a través de lo que esta persona está realizando y si esta persona uh -huh. está usando una camisa verde entonces eso ya sirve verdad como un adjetivo porque de esa forma yo puedo identificar a esta persona independientemente de las demás que puedan estar alrededor anteriormente teníamos en la conversación verdad here we have Um, she's standing near the window. Entonces yo no me voy a fijar en las personas que están platicando, en las personas que están cerca de la puerta, en las personas que están cerca de la fuente, en el caso que existiera. No me voy a fijar en las personas que están en la silla, en el sofá, sino que voy a buscar a la persona que está near the window. Ese es el detalle que va a identificar a esta persona. Y para eso... Es que utilizamos este tipo de modifiers o este tipo de, de modificaciones, ¿verdad? En la persona. O sea, simplemente son verbos que cumplen la función de adjetivos en este caso específico porque me dan a mí una idea de cómo identificar a esa persona de forma más directa. Eh, ambas preguntas pueden utilizarse también. Anteriormente les decía que pueden utilizar, ¿verdad? Eh, Independientemente de he's the one or he's the man en el caso de las preguntas también pueden utilizar cualquiera de las dos o sea, ustedes podrían preguntar whose role para saber quién es esa persona o which one is role para poder decir de forma directa verdad, cuál es role, o sea, cuál de todas las personas en la fiesta o cuál de todos los hombres en la fiesta es role. Y aquí, o sea, the one talking to Liz, yo se supone por el contexto que yo conozco quién es Liz. O sea, o sea, yo debería saber quién es Liz. Sería inservible si yo eh, doy este, esta explicación porque si la persona con quien yo estoy hablando no conoce a Liz, ahí no sirve de nada. O sea, yo no estoy diciendo nada, ¿verdad? No estoy dando ninguna explicación concreta acerca de lo que esta persona está haciendo. Así que esa es otra cosa que se debe tomar en cuenta. Si vamos a proponer un ejemplo como este, será necesario, ¿verdad? Que la persona con quien yo estoy hablando conozca de quién. Eh, es la que tercera o cuarta persona incluida en la conversación. Así que esto es otra cosa importante. Si no, fácil. Yo puedo utilizar cualquier otro detalle. O sea, yo podría decir um, lo mismo que acá, ¿verdad? He's the one wearing a green shirt. O sea, es el que está usando la camisa verde. Si la persona con quien yo estoy no sabe quién es Liz. Porque si no, lo único que estamos haciendo es complicando incluso más la situación, porque la persona ahora no va a saber ni quién es Liz ni quién es Rob O sea, porque lo voy a dejar más perdido. Así que por eso es importante con, eh, considerar esos detalles. Now, moving on to the prepositions. Esto es, no significa, ¿verdad?, que son los únicos verbos que ustedes pueden usar. Ustedes pueden usar, por ejemplo, dancing. ¿sí? He's the one dancing um, que near the drinks o cualquier cosa así. Um, Hilma. ¿Which one se, puede, eh, se utiliza solamente para preguntar por personas o también así como por objetos o, o por cosas? También se puede utilizar para, para cosas. O sea, yo podría decir, um, ¿Which one do you need? En el caso de que alguien me, me pida, um, I don't know, hand me that notebook. O sea, me diga, ¿verdad? Pásame ese, ese cuaderno. Y yo no sé cuál cuaderno es. Yo le puedo decir, ¿Which one do you want? O ¿Which one do you need? O sea, cuál es el que quieres o cuál es el que necesitas. Así okay. que sí, which one también se puede utilizar para cosas. Ok, um, claro, este one puede ser reemplazado por la, por la um, palabra, ¿verdad? O sea, yo podría decir which notebook do you need en el caso que sea una cosa. Aquí, cuando estamos hablando de personas, ahí es donde sí es de uso exclusivo, ¿verdad? Que se queda como one. O sea, porque no voy a decir which person is role. Ahí sonaría bien raro que yo dijera eso, which person is wrong. Entonces, aquí sí se queda como uso exclusivo para, um, para hablar acerca de personas. Pero si fuese una cosa, yo fácilmente puedo reemplazar la palabra one por el nombre, ¿verdad? Que reciba esa cosa que la persona me está pidiendo. Ok, for prepositions. We have, for example, the question very simple once again, whose list. Si sí, aquí cambiamos, ¿verdad? El, el entorno sería a preguntar. ¿Por quién es Liz? So, who is Liz? Um, in this specific case, we will recognize Liz as the person or as the woman. She is the woman with short black hair. Sí, esa sería la forma en la cual yo voy a describir a Liz. She is the woman. Al principio tenemos una vez más, ¿verdad? Es el nombre general para poder decir que es la mujer. Y luego con preposiciones va a ser distinto. O sea, con las preposiciones. Eh, yo voy a marcar ya sea el lugar por lo general va a ser el lugar en el cual la persona se encuentra aquí eh, se, se marca una de las características de la persona sería verdad una preposición de modo y es o sea se refiere a la persona con el pelo corto o el pelo negro corto sí el pelo sí sí el pelo negro corto entonces esa sería la descripción pero por lo general cuando usamos preposiciones las vamos a usar en eh, preposiciones de lugar, o sea, preposiciones que dan la idea, ¿verdad?, de dónde se encuentra la persona. Como tenemos en el segundo ejemplo. Se menciona, which one is Julia, ¿sí? ¿Cuál es Julia? Y aquí la respuesta sería, she's the tall one, es la alta. Sorry, in jeans, ¿sí? Es la alta in jeans. E in jeans no necesariamente se va a referir al lugar, sino que una vez más es una de las proposiciones que ahorita aquí se utiliza como una proposición de modo, ¿verdad? Esta proposición se refiere a que esta persona está utilizando eh, pues pantalones vaqueros. Así que sería she's the one in jeans se refiere a que es o oh, she's the tall one in jeans se refiere a que es la, la alta con pantalones vaqueros, sí, o en pantalones vaqueros. Estas otras dos sí van a ser ya de forma directa preposiciones de lugar. And here the question is, who are the Smiths? ¿Sí? ¿Quiénes son los Smiths? Well, they're the people next to the window. They are the people next to the window. Son las personas al lado de la ventana. Entonces aquí yo estoy dando una idea específica de en el espacio en el que me encuentro, ¿dónde están los Smiths? And they are next to the window. Aquí ustedes, claro, pueden utilizar cualquier otro ejemplo. Um, you can say next to the TV, um, next to the door, next to the, to the food, next to the table. Cualquiera de las cosas o características que estén alrededor de donde ustedes se encuentran, podría ser utilizado. Then we have which ones are the Smith? Una vez más tenemos la, la utilización de ones. And here you can answer they are the ones. On the couch, ¿sí? Son los que están en el sofá. Between the door and the window, yes, you can also say that. They are the ones or they are the people between the door and the window, ¿sí? O sea, una vez más, cualquiera de las proposiciones que ustedes quieran usar eh, va a ser válida, ¿verdad? Ya anteriormente, pues tuvimos la oportunidad de conocer algunas otras proposiciones del lugar, entonces esas son las que ustedes podrán... Usar para poder identificar el lugar en el cual se encuentran eh, las personas a las cuales están tratando de identificar. Ok, ahora lo que me gustaría hacer es que ustedes, um, mayormente aquellos que tienen el, eh, la capacidad de poder ver a sus compañeros, y lo que voy a hacer es que voy a dejar de compartir, ¿sí? Ahorita no voy a estar compartiendo, así ustedes pueden, los que están en computadora o en el teléfono, pueden como navegar más fácil a poder encontrar a sus compañeros. Eh, les voy a enviar la pregunta. Vamos a buscar, pues, en, empezando por Mario. sí Si, si tuviesen la, por, la posibilidad, la mayoría, de encender la cámara, sería mucho mejor también para poder realizar esta actividad, porque así vamos a poder visualizar ¿verdad? algunas de las características que puedan tener y poder ir encontrando los detalles para eh, pues ver a las personas que estén. Así que empezando con Mario, sí. Who's Mario? Bueno, quién quiere iniciar la cadena, porque vamos a hacerlo en forma de cadena esta vez para ir encontrando los diferentes compañeros que estén con la cámara encendida. So who is uh who's Mario? Who wants Mario, to Mario. Uh -huh. Mario is which one? Down to Silvia Menéndez. Okay. In, in my in my in your computer in yeah. my phone no I, I, phone? yes because i i don't i don't i don't no i i how do you say no, i'm casa"? i'm not i'm, I'm not, not home. sorry but i i have to problem but because i forgot momentarily <laughs> the it's words okay it's oh. okay <laughs> okay so okay in, in mario uh -huh. Uh -huh. In, in my phone, he is down, Silvia Menendez, next to Gloria Lopez. Okay, very good. So uh, Mario is below Silvia and next to uh, Gloria. Okay, so and also we can say Mario is the one wearing a uh, purple. Is it purple, Mario? Is it purple, your shirt? Yeah. Uh -huh yes it's a purple okay so it's the one wearing the purple shirt now mario you are going to follow up the the, the 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 chain and i want you to find a lady so tell me whose lady oh ladies is a it's a girl with a long hair and she wear a glasses and and she has a teacher color gray. Okay, very good. Yes, lady is the one with long hair, um, wearing glasses and a gray T-shirt. Very good. Now, lady, um, who's uh Joel Benjamin? Who's Joel Benjamin? Joel is um. A um, man and he used or oh, he wears uh, that is blue, like navy blue, a yeah. green, I think it's a green, green dark uh -huh. t shirt. Okay, very good. So, yeah, he's the one wearing a navy blue and green shirt. Very good. So, that's Joel. Now, Joel, um, who is Hilma? Alferez. Hilma. Hilma Ferez is, um, is a woman. Mm -hmm. uh, is wearing uh, glasses. Is a uh, long, long hair. Okay, so she's the one wearing glasses and with long hair. Very good. Very good. So Hilma, um, tell me, who is Jacqueline Cabezas? The uh, woman wearing a celeste or blue. blue blue I think it's blue yeah uh, uh, wearing a blue shirt okay, very good, so she's the one with black hair i am gonna add that detail, so with black hair wearing um, a blue shirt. A blue blouse. Okay. Now, Jacqueline, um, who is Olivia Osorio? And Olivia. Olivia. Mm. <gasps> Olivia? Olivia is oh brown brown hair. Okay, huh? Brown hair. And um, she and <laughs> thank you. I and... think it's like purple. Uses glass glasses, no okay, sei. and wearing glasses. Good, so Olivia is the one with brown hair who is also and wearing glasses. Shirt, and shared. Um, purple, I think, or gray, purple, purple. Yeah, I think it's purple. Gray. I don't know, Olivia, is it purple or is it gray? Olivia It's Purple Purple okay very good purple. Now Olivia tell me um y ya la pagó Okay who's Silvia meant ya tratamos de en el estudio pero no encontrábamos nada Resultó que la transmisión había sido otra grabada y la señal fue secuestrada por otra persona que presentó su proyector Ay ca no sé. Es que no sé, Silvia? Okay, so let me help. I will say that Sylvia is the one <laughs> wearing headphones and a light blue shirt, I think. I think it's light blue, right? Right, Sylvia? No. It's no, it's purple. purple. Oh, okay. Because of the light, I, I thought it was, it was light blue. But yeah, Sylvia is the one wearing headphones and also a um purple shirt. Now, Sylvia, tell me, who is Ruth Flores? Um, no no don't la <laughs> Um she is a woman. She mm -hmm. Um please sure <gasps> show um, short hair show hair um wearing ah quiero ver white yeah white <laughs> white, eh, cómo se dice camisa uh, sería Hirt. shirt o blouse en este caso sería blouse porque es más ajá, uh -huh, es más una estilo shirt. de blusa Okay. okay so yeah that's ruth very good okay now ruth uh, can we please find uh, carla merino um, there we go. Okay. carla merino is the woman has a um, hair form uh-huh and he has long and black hair okay she's uh, wearing dark dark blouse a dark with sprinkled blouse okay sprinkled blouse um, and that's very all. good so that's carla i think your hair is kind of like brown on the tips right carla no it's black it's all black oh okay good mm -hmm. now carla can we please find julio merino uh, julio marino is a man and he is wearing a, a light blue shirt Here. no i don't know a shirt uh-huh yeah. and I, I don't know only that okay so yeah julio marino is the man wearing a light blue shirt a light blue suita grip shirt <laughs> yeah. Okay, Julio, can we please find Edith Argueta? No sé cómo ver la <laughs> Oh, it's okay. Entonces yo le echo la mano. So Edith is the woman wearing a purple cap. Yeah, that's a cap. So yeah, a purple cap. For purple cat, okay. Purple cat, yeah. sí, I think I, I think is is your hair is is, is 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 very long, black? I think I I don't know. Yeah, I think her hair is black as well. So yeah, purple hat with black hair. Very good. Now, Edith, el suyo va a ser el reto más grande, and let me please, or help me please. Find Gloria López. A ver cómo describimos eso. So Edith, help me find Gloria López. Ay, Tom, que encienda las luces. Ha I found... <laughs> que encienda las really luces, dice Karen, que encienda la cámara a ustedes para que lo describan también. <laughs> It's really dark. Yeah so that's it that's 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 a good point yeah we can say Gloria Lopez is the woman in the dark see ¿Sí? es la mujer de la oscuridad no so that's Gloria Lopez say ¿Sí? Gloria Lopez we don't see you Gloria we don't see your shirt so I'm uh, sorry we cannot provide further descriptions of you but still we found you. okay and uh, Gloria. Vamos a ver, con la imagen que se tiene nada más, vamos a hacer la, un, la última práctica. Help me find Héctor, Héctor Granados. Porque le hubiese dicho que me ayude a encontrar inglés corporativo, pero nada, qué hueva. So, help me find Héctor, uh. Héctor Granados, please, Gloria. No, no logro encontrarlo. Okay, Héctor no tiene la cámara encendida, así que si quiere le echo la mano también. So, Héctor, um, he has a black shirt and he also took a picture in a mountain, I think. I think it's a mountain or it can also be a lake, I'm not sure. What is it, Héctor? Is it a mountain or is it a, is it a lake? Ok, nada, bueno, ok, sorry, pues. Um, ok, guys, so that's the, that's the way in which we can also identify people, ¿sí? de esa forma también podemos, verdad, eh, identificar personas, podemos proveer explicaciones acerca de cómo alguien se ve, y de esa manera también alguien más puede encontrar las personas a quienes eh, nos estamos refiriendo. Ahora, lo que yo quería saber, eh, ¿tienen capturas de la conversación o aún no la, la obtuvimos? Yes, maybe. Yes. Yes. ok, Bueno, um, Johnny, hasta ahorita no ya yeah, no Johnny. Gracias. <laughs> Se tardó. La apago hace rato, no sé por qué. Bueno, entonces, eh, si ya tenemos la captura de la conversación, vamos a practicar eso ahorita, sí, porque ya igual. Eh, we have a short amount of time, so I think it's not going to be possible for us to go ahead. and do the 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 the, the, the ta -ta, sorry and develop the tasks so we're going to leave that for tomorrow um, but now we're then going to practice the conversation we're going to do it in larger groups this time so i hope you guys can get along well asi que no se estén peleando voy a estar revisando verdad que no se peleen porque vamos a estar en grupos más grandes asi que vamos allá Oh, sí, David, dime. David. Se fue. Hi, good night. Good night. Good night. Hay alguien, hay alguien aquí con vida. Antes de iniciar, antes de <laughs> iniciar, este barquero de, de Titanic. ¿Qué pasó, David? ¿tenés una duda. No, no, no. Este profe quería describirlo a usted, pero ya salimos. Oh, ok, okay. Well, we, we can do that later. Okay. Hey. Okay. Eh, Aquí está lloviendo bien fuerte, teacher. Tengo como, tengo como problemas. Bueno, pero mientras logremos terminar, qué chivo que está lloviendo, eh, vamos a hacer la práctica así con los demás, con los que, o sea, si nos logramos escuchar, bien. Si no, pues igual, es entendible. ¿Alguien, ¿alguien se le facilita compartir la conversación? Yo no tengo la captura. No, ni yo. Dicho, eh, dicho, nos puede poner la Después captura, se por más, favor. La rápida, se, te el caso. Con se fue material. el teacher. Se las voy a mandar ahorita acá en el chat porque no tampoco, o sea, la captura, captura, sí no se las podría facilitar, sino que, ajá, en el chat se las mandé. Ajá. Así que de ahí la pueden, la pueden tomar. Y me dijeron que la tenían. Igual Nosotros no, fueron otros. Me, solo me miente. Bueno, ok. Ahí se la mandé ya en el chat entonces. Esa es. The ¿Quién comienza? Ah, no, no es esa pantalla, es la conversación. Okay, she has a she's staying in the window. Oh, I like to meet her. Excellent the next is uh, uh hector and johnny okay i start hi road. good to see you with maggie Hello. Hello. <laughs> okay um, oh she called make it she went to a concert with alex oh well why don't you go and talk to, talk to julia julia okay. she doesn't know anyone her julia which one is she is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I like it to meet here. The next is um, Marvin, no? Marvin okay. with uh, Héctor, Marvin, with uh, Johnny, Raúl, voy a pronunciarlo, de Raúl, Raúl. Hi Raúl. Star, star, star. Okay, empiezo. Hi Raúl. good to see you. Where is Maggie? Oh, she she couldn't she could make it and She went to concert with Alex. This one is she is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one and jeans. She's standing near the windows. Oh, I would like to marry her. Mira, 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 mira. Oh, why do you like to mirror carne next la carne que se solo estaba destinada a alimentos para mascotas, pero de alguna manera falta? Next David? Falta. Uh, claro Okay, para voy a tratar. si se escucha bien o no? Sí, sí se, si se escucha. Okay, con quien voy. Me. Okay, you can start. Okay. Hi Rob. Good to see you. Where is Maggie? Oh, she couldn't make, make it. She went to a concert with Alex. Oh well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know enough. I know here Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses off there? No, she's the towel on in jeans. she's standing near the window. Um, I like to meet her okay i I present you. <laughs> <laughs> Hubiesen escuchado a David ahí queriendo presentarles a Julia a otras personas. <laughs> yeah. hey, yo me hey. Andaba ofreciendo presentar a Julia. ¿no? <laughs> bueno, dije yeah. yo. Ya se puede a la Julia, el Dave. Ok, well, thank you guys very much. Espero que el tema. Ya sí se que... llama mi ex. Oh. oh. Sorry. I didn't, I didn't mean to. Sí, no, no es a propósito. corporativo no lo hace siguiendo las vidas de ustedes. Nada, just kidding. Bueno, este, espero que hayamos logrado, ¿Verdad? Entender cómo vamos a usar estos modifiers, o sea, el, 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 el punto específico es que existen esas dos categorías, una en la cual podemos usar preposiciones, las que ayudan a las personas a poder entender, ¿Verdad? Algunas de las cosas que pueden estar usando o haciendo las personas, ese, perdón, es con los participles, cuando las personas están usando, haciendo algo, y las preposiciones que pueden ayudarnos para poder ubicar a la persona en un espacio, ¿verdad? O sea, cerca de dónde puede estar o eh, específicamente dónde se encuentra. Así que esos son los modifiers, eso es el, el punto principal, ¿verdad? De, de estos. Um, pero bueno, si para mañana tenemos alguna frase, eh, me gustaría poder iniciar con eso el día de mañana. O sea, que ustedes logren conseguir frases que les gustan también en, el, en inglés. O sea, frases que hayan escuchado uh, hasta ahora y que les parezcan interesantes. Si no hay, pues igual, eh, podemos compartir, ¿verdad? Otro día. Sí, frases en inglés. O sea, frases como, um, qué sé yo, algún idiom o alguna, algún tipo de, de frase que a ustedes les parezca interesante cómo se dice algo en inglés. Como, por ejemplo... Um, un ejemplo bien básico, el have a nice day. No estoy diciendo que frases como esas, ¿verdad? Sino que pueden ser cosas más complejas, como una que yo usaría, easy peasy, lemon squeezy. Sí, o sea, esa es una frase que se refiere a algo que es fácil de hacer. So, easy peasy, lemon squeezy. Um, cosas como esas que en algún momento hayan escuchado y les gustaría compartir con la clase, that will be amazing. Ok, so that will be all for tonight. I hope you guys get to enjoy your night, ¿sí? Eh, felices sueños a todos y see you guys tomorrow. Okay, be sure. Good night. Bye, Bye. Bye everyone. the